días, muñecas. Miren, acá estoy en proceso de grabación. Déjenme sentarme aquí que la luz es mucho mejor y más favorecedora para mí. Estoy levantada desde las 5:30 de la mañana y ahora mismo son las 7:15 de la mañana. Estoy grabando un video que quiero subir mañana viernes en una nueva sesión que va a estar en esta semana en el canal, que se llama Hablemos de Sectas. Se imaginarán ya de qué va el tema. Hablando de los testigos de Jehová. Entonces estoy en ese proceso. Aunque el video en sí no es tan largo de grabar, porque si no hubieran escándalos e interrupciones, lo grabaría en unos 15, 20 minutos, porque es más que nada hablando. Yo tengo aquí escrito mi pequeño, ¿cómo se dice? Diálogo de lo que voy a decir. Bueno, tengo escrito las cosas que voy a decir, así que todavía es más fácil hacerlo. Resulta que tenía primero que esperar que me vaciaran la casa, que mamá y papi se fueran, para que no tuvieran que estar constantemente pasando por acá, porque como pueden ver, estoy grabando aquí en la sala. Entonces papi, por ejemplo, se va a eso de las 6:30 y más o menos a esa hora comencé a grabar. Y entre interrupciones de los vehículos, que ya comenzaron a pasar hace rato, el mundo se despertó, la cámara se me descargó, porque a cada rato tenía que parar y con la cámara ahí prendida, yo esperando que para seguir diciendo, se me descargó y ahora la puse a cargar para entonces seguir grabando. Solamente me falta la despedida y ahí se me apagó la cámara. Y resulta que ya tengo hambre. Lo bueno es que hoy amanecí con muchas energías. Uy, ahora que me acuerdo, voy a poner a sancochar un huevo, porque tenía eso en mente. Creo que ahora, de hecho, hasta me conviene levantarme temprano. Ya iba a decir a predicar. Ustedes ven, eso es algo que tengo aquí metido en la cabeza. Cada vez que yo digo la palabra levantarme temprano, como que inmediatamente la quiero acompañar con predicar, porque antes eso era lo que yo hacía, salir a predicar temprano. Entonces no estoy segura, creo que es probable que me ponga a hacer ejercicio en la mañana, porque estoy tratando de verlo como algo positivo para que no se me vuele la cabeza debido a que tengo que levantarme tan temprano por el escándalo a grabar. Es que como ya estoy despierta hace rato, luego de grabar puedo ponerme a hacer ejercicios, que todavía sería temprano, así que me voy a ponerme aquí porque ya me está dando cada vez las luces. Me voy creo ahora a sancochar un huevo en el que se carga un poquito la batería de la cámara, y ya así cuando termine de grabar, el huevo como que se ha sentado lo suficiente y me tiene el estómago también entretenido para hacer ejercicio. Y ahora vamos para la tienda. Al final decidimos hacer ejercicios porque estoy subiendo un video, me acordé de eso, y entonces el internet está más lento que una tortuga. Así que levanté a Arlene. Sí, me levanto. Temprano. 8:00 de la mañana y es temprano para ella. Y vamos camino a la tienda a hacer la compra. Ok, les decía antes de que el escándalo allí detrás me interrumpieran que sí, vamos a hacer la compra, aprovechando ahora que el sol no pica tanto, y salimos de eso. Aquí está Arlene peleando con los aguacates que están caros. Oigan, que lastima esta piña que yo me voy a llevar. Hay que entrarla necesariamente. Ven, ayúdame a entrar a la piña. Hay que entrarla necesariamente en esta funda. Una piña lo desmayaron, o sea, ahorita se me cayó. Yo la agarré con un ramo y se me cayó otra allá, ¿eh? Creo que ya tenía una funda aquí en la zona. Yo voy a coger esa funda con trampo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esa berenjena? Comerme la fresa. Claro. ¿Te vas a comer en torreja? Yes. Enseña el celular que tú tienes ahora, el control remoto. Ay, mi amor, espérate, ese es el Pro. ¿El control remoto? Ese es el iPhone, mira ni cuánta cámara tiene, una, dos y tres. Ese no es el 11 normal, es el 11 Pro, ¿ok? ¿Y el otro por qué lo dejaste? ¿Porque era atrasado? Ay, sí, yo dejé el otro y que eso no se va para nada. Tipo una foto para atrás. ¿Cómo te amas tú, ustedes? A ver, la pichuga, aquí estamos las expertas en carne. Cogiendo la carne, tú la compra. Sí, yo soy la experta en carne, por eso me mandan a mí a hacer la compra cuando se trata de carne, porque Arlene anda perdida y mami igualita. Ay, espera, se me dio una cosa. Ok, gracias. Oigan, cuando ustedes vayan a comprar productos como estos, que son enlatados y que prácticamente son todos los mismos, busquen productos que sean de una marca que no sea tan conocida, porque me gusta la cosa, cuesta 39 pesos. Y una de estas, anda bien. Esta es una de este tamaño, está costando 25. Por ejemplo, esta cuesta 95. Y vean la diferencia, déjenme enseñarles. Yo creo que tiene la misma cantidad, pero de todas formas. Ay, de esas son más grandes.
Déjame ver. Esta tiene 250 gramos y esta tiene... Ay, yo creo que está un poquito... Déjame ver, espérame. 340 gramos con todo el líquido y esta tiene 400 y pico. Es casi lo mismo, pero Aline dice que el maíz de este es más grande que el de este. Y de todas formas, este cuesta como la mitad de este. Ya saben, busquen productos que sean de marcas poco conocidas, porque generalmente la marca es la que cuesta. Muñecas, ya llegamos a la casa. Qué calor hace, son casi las 12 del día y nosotros salimos de aquí a las 8 y piquito bajito. Llegamos aquí a las 11 y pico. Entonces, todo lo que compramos fue más que nada cosas de la compra para la cocina, pero mira, está como torcido acá. Entonces, aproveché y compré algunas cositas para mí, poquita que necesitaba. Se me había acabado el algodón, compré algodón. En el futuro a mí me gustaría poder sustituir este tipo de cosas, por ejemplo, algodón, por ejemplo, retirar el esmalte. No estoy segura si haya una opción ecológica en lugar del algodón, como que uno pueda utilizar. Lo que sí sé que para desmaquillarse sí hay opciones ecológicas. Esto, que siempre hace falta. Estas toallitas, porque ahora que me estoy peinando y maquillando de nuevo para hacer videos, porque cuando estaba haciendo vlogs yo no me gustaba maquillaje, tengo que hacerme de esto de nuevo. Yo no compro toallitas desmaquillantes, de esas que vienen específicamente para desmaquillar, sino que compro de las toallitas húmedas para bebé porque son más económicas y además trae mayor cantidad. Y como está hecha para bebés, es más gentil con la piel. Es decir, que para mí tiene muchísimos más beneficios que comprar la otra. En ese sentido tiene más beneficios. Esta la conseguí en especial. Esta marca yo nunca la había visto, aunque no soy muy conocedora tampoco de marcas para bebé, porque como no tengo bebé. Pero esta me costó 79 pesos y trae 80 toallitas. Este es también otra cosa que me gustaría eventualmente en el futuro ir sustituyendo por algo más ecológico, porque yo vi en dos páginas de acá que venden productos ecológicos, que ellos tienen de esas toallitas que sirven para desmaquillarse, que son reusables, están hechas de telas en algodón, de cartera de algodón o de camiseta de algodón. Entonces, cuando pueda, creo que me voy a comprar de esas y así. Y también, como dije, que iba a estar comprándome esmaltes, iba a tratar de comprarme un esmalte cada vez que fuera a la tienda. En esta ocasión me traje tres y eran 4 en realidad que iba a traer, pero Arlene no me dejó comprar el número 4, que era un brillo. Ustedes saben, el que viene sin color. Entonces, este es un color mocachino. Se ve de este colorcito. Mírenlo para que lo aprecien mejor. La verdad que la brocha de esta marca HK me está encantando porque es bastante anchita. Este otro, que es simplemente pastel 128, dice este colorcito que se ve así. Este no trajo la brocha como ancha, parece que es de los viejitos ese. Y este, que es un moradito unicornio, dice así mismo también. Esta sí la trajo ancha. Este me encanta, está muy chulito, es un color pastel. Ya, eso fue todo, para que vean que no me fui de boca. Calor hace, ahora voy a comer porque nada más en mi estomaguito hay un solo huevito en todo el día, son casi las 12 y ya como que hace hambre. Ok, miren, estaba aquí separando los esmaltes. No se fijen mucho en esto porque lo tengo que limpiar. Realmente tengo que arreglar el estante ese de los productos y además también limpiar esto, pero como ahora mismo no tengo mucho tiempo, lo que hice es nada más que separé los esmaltes, saqué estos que ya están todos viejitos y secos. Dios mío, estos esmaltes de esta marca, yo tengo con ellos, yo creo que como 5 años que yo tengo más, con razón ya no sirven. Entonces acá estoy poniendo ya los otros que sí sirven, son unos lentes de contacto, voy a ponerlos ahí, pues si acaso lo necesito. Oigan, aquí me estoy sirviendo yo la comida. Hay lentejas, oye, a mí me encanta bañar el arroz con las lentejas. Y hay carnita de cerdo. Y listo, ahora vamos a calentarla para comer. Oigan, ustedes ven lo que yo les decía, de que es una lástima que todavía los supermercados no entiendan que hay otra manera de, no sé, simplemente... Porque si tú llegas a la caja de allá, de este supermercado... Ay, ¿qué es eso? Oh,
parece que cuando se me cayó, sí que se golpeó y se puso, miren, está botando un poquito ahí del líquido. Porque yo le conté allí en la tienda que se me cayó. Yo creo que no, como que no había pasado nada. Voy a tener que pararla rápido porque seguramente desde ahí se me comienza a dañar. Entonces les decía que si uno llega a la caja a pagar y esto no está en funda o cualquier fruta no está en funda, ellos te piden que busques una funda. ¿Esto es un desperdicio? No, yo por lo menos la reuso, porque como no tengo envases, ¿dónde poner esta fruta cuando la pico? Porque yo lo que hago es que la parto y la pongo a congelarse. No tengo envases, como que no me ocupen mucho espacio en el freezer, porque el freezer generalmente está lleno de carne. Y lo que yo hago es que la pongo en la puerta del freezer, en esas pequeñas cositas que tienen la puerta. Y ahí no me cabe como envases muy grandes. Entonces, sin embargo, cuando la pongo así, en fundas como esta, como que sí se acomoda mejor. Y eso es lo que hago, la pongo ahí. Ahora voy a fregar esta lucita que está acá para quitar un poquito de reguero de aquí, de la cocina. Ahora sí, listo. Recuerden que yo les dije que ahora estoy utilizando los guantes que había comprado hace varios meses atrás. Ahora es que realmente les estoy dando uso porque estoy empeñada en cuidar mis uñas. Y miren, hace días, en realidad semanas, que no me bebía mi guarapito de piña y como quedaba un poquito ahí de una cantidad que hice hace unos días, le estoy dando para abajo a este chin porque miren qué solazo está haciendo. Quizás no lo aprecian tanto, pero miren, oh my gosh, con todo y que el cristal está por en medio, pero miren sin el cristal, horrible, horrible. Así que ni les cuento el calorazo que está haciendo, por eso me preparé un poquito de guarapo. Déjenme quitarme de aquí, esto me está reflejando el sol. Me preparé un poquito de guarapo para refrescarme porque ya son como las 4 de la tarde. Y me voy a sentar un rato ahí a ver algunos capítulos de Lucifer, la serie esta que está en Netflix. La comencé a ver ayer y está como que interesante la trama. No sé, me gusta como el tijala que hay entre los protagonistas. Como entenderán, apenas vuelvo la primera temporada porque empecé ayer. Luego les digo qué tal me resultó cuando llegué hasta el último capítulo que tienen disponible ahí en Netflix, que creo que son como 5 temporadas, no estoy segura, pero ya luego les cuento qué me pareció cuando llegué y vea todas las temporadas que hay ahí. Ok, miren, ya terminé de editar el video de la nueva sesión que se va a estrenar mañana, que se llama Hablemos de Sectas. Esta sesión va a estar todos los viernes en el canal. Ahí yo les voy a estar, bueno, de hecho ya este video, para cuando vean este vlog, está en el canal, así que vayan a mirarlo, porque ahí les estoy hablando de algunas cosas, de cómo presenta los testigos de Jehová cuando estás dentro y cómo realmente se ve desde afuera, que no es tan real como ellos lo presentan. En fin, vayan a ver ese video, pero también estén pendientes para los que vienen todos los viernes relacionados con temas de esta secta. Por ahora solamente voy a estar hablando de los testigos de Jehová porque es el tema que yo manejo y conozco muy bien, porque como sabrán ya, yo estuve muchos años dentro de esa religión. En fin, ya aquí voy a despedir el vlog, aquí yo moviéndome lentamente mientras está guardando el video, y muchísimas gracias por mirar y nos vemos en un próximo vlog en la próxima semana. Bye, muñecas.